Es cultura general esa. Pero fácil la atajo. ¡Oh, no! Paso, ya no, ya. Ay, a mí no me llama, me da el cerebro, ¿no? Niño Jaimito, lección number one. América del Sur, Norteamérica, o sea, donde están los gringos, África. ¿Esto es Asia o esto? Estoy confundida. Esto creo que acá es Asia, ¿no? No importa. Después de someter al ciudadano de a pie a constantes exámenes de cultura general, acompáñenos a interrogar con cuestionario y mapa en mano a quienes no se podían escapar de un examen básico, esta vez de geografía. Con ustedes, cultura general en Chollywood. Venga, pero ¿por qué son tan crueles? Lo cogen a uno. El amarillo pues es Chile, pe. ¿Cuántos continentes hay? Pero soy bruta, cinco. ¿Cinco? ¿Ya qué? ¿Cómo que bruta? Bruta. ¿Cuáles son? Ay, a ver. Primavera, verano, otoño, invierno. Esta semana, ni los millones de Justin Bieber pudieron salvarlo, demostrarlo completamente desubicado, mientras añadía un continente a nuestro olvidado mapamundi. How many continents are there? Asia, North America, South America, Africa, Antarctica, and the North Pole. Es por ello que hoy prepárese para ver qué ocurre cuando nuestros faranduleros son sometidos a un elemental cuestionario que parte de esta humilde y básica premisa. Miguel piensa que Canadá es un continente. No, Canadá es un país, papacito lindo. Italia también. Está en Europa, Italia. Son cinco continentes y con la que se perdió la Antártida, seis, ¿no? ¿Cuántos continentes hay? 12. No sé, ¿cómo que 12? No, mentira, cinco continentes. ¿Cuáles son los continentes, Tigresa? Los continentes de... ¿Cuáles son los continentes? Quisimos apoyarlos con mapas, pero, estimado televidente, en breves momentos será testigo de que nuestra sincera ayudita los desubicó aún más. Eso sí lo conoces. Tampoco lo conozco. ¿Esto no es un helado? La culpa de todo la tiene un jovencito que al parecer se pasó de vueltas en geografía por tanta gira. Y es que esta semana el humorista y entrevistador David Letterman nos hizo caer en cuenta de que el joven de 17 años no sabe a ciencia cierta cuáles son los continentes. Where have you been? Run off the countries you've been. Been, I think I've been to every continent. How many continents are there? Asia, North America, South America, Africa, Antarctica, and the North Pole. Oh, Australia. Yes! One more, you got one more. And the last one is... I'll give you a couple of the countries in the last continent. France. Europe. There you go. Partiendo de esta simple pregunta, fuimos en búsqueda de nuestros chollywoodenses. Y bueno, no encontramos a alguien como Justin Bieber, pero Néstor Villanueva y Andy B, al menos, no huyeron del micro. ¿Qué pregunta? Es cultura general esa, pero fácil la atajo. ¡Oh, no! Paso, ya no. A ver, ya, chicos, ¿sabes qué? Justin Bieber no sabe cuántos son los continentes. Bueno, ahí está mi amor para responderlo. Ay, en la luna de miel hemos pasado muy bien. Les recomiendo, eso sí, ir a Cuba, Varadero, ricas playas. ¿Qué continente está Cuba? Bueno, ¿en qué continente? No lo sé, realmente. Tú sabes, desde que estoy con Susi me falla la... Uy, ni me digas, porque yo para el colegio, yo pasaba de año cantando. El profesor me decía, bien, el sábado tengo cumpleaños y mamá, ya, profe, ya tengo un 15 asegurado. Dime, ¿cuáles son los continentes? Escucha, ahí sí me agarras. Ahí sí me agarras porque, como te digo, yo al colegio, a geografía no entraba para nada. ¿Qué diría Anaximandro al enterarse que en el lejano país del Perú el resultado final de sus mapas es más bien visto como un test psicológico? ¿Qué diría si...? Ah, bueno, a ver, ¿está Europa? ¿Está, es, este...? ¿Hace menor, hace mayor?
yo sé que son cinco nomás. Y África. África no, yo no, jamás. Con negros nada. Con negros es lo peor que puede haber. O sea, ni. No, eso no, no he ido. Los chinos no. Bueno, África, Asia, América del Sur y Norteamérica. Y los países polares, ¿no? Let's go, girls. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, seguimos nuestro recorrido en búsqueda de dignas representantes del género femenino que conozcan los cinco continentes. ¿Cuántos continentes tenemos nosotros? Cinco. ¿Cuáles son? América, Europa, África, Asia y Oceanía. No, son cinco continentes, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta súper fácil. Hasta una modelo y reina belleza también sabe, porque nosotros competimos entre continentes. ¿Cuáles son, por favor, para la cámara? Bueno, los continentes, por ejemplo, yo me identifico rápido con los concursos de belleza. Siempre que somos las latinas, las europeas, tenemos también Asia, tenemos los países de los asiáticos, los países europeos, los países... Oceanía, no sé, todavía no sé, que no quiero patinar tampoco. Y el último vendría a ser el África. Ahí está. ¡Ah! ¿Cuál es este? A ver, hay que tener el mapa para ayudarte un poquito. A ver, ahí está el mapa. A ver, ¿cuáles son? África, América de Asia, América del Norte. No, ya no me acuerdo, ya, hasta allá no llega mi mente. Indonesia, Norteamérica, Asia, Indonesia. Ay, ya se me fue. Continente asiático. Europeo. América. De América. Sudamérica también entra, creo. Sudamérica. Asiático, europeo, y son cuatro y me falta uno. ¡Ay, no me acuerdo! No imaginamos que esta primariosa interrogante provocaría el nerviosismo y la confusión de muchos. Así que hicimos zoom hasta Sudamérica. Llevamos un mapa para ayudarlos a refrescar sus polvorientas memorias con una nueva y obligatoria pregunta. Chile, Ecuador, ¿qué más? ¿No más? ¿Cancelaron los países? ¿Falta más? Ahí falta uno. ¡Pues aplaudí! Estamos por acá por Brasil, Chile, el Ecuador y Colombia. Océano Pacífico. ¿Y el amarillo? El amarillo. Esto es... ¿Qué es el amarillo? No me acuerdo. ¿Argentina? Bueno, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. ¿Cómo nos falta? ¿Uruguay, Paraguay? ¿Cuántos países limita el Perú y cuáles son? Ahí sí me perdí. Haz ayudita, una ayudita. A ver, sácala. Acá, ¿cómo se llama? Tu raza. África. Pero si en estos momentos siente con justa razón un poquito de vergüenza ajena mientras Cristóbal Colón se revuelca en su tumba, no desespere, que hay quienes sí supieron defenderse. ¿Cuáles son los países que limitan con el Perú? Ay, eso sí, a mí me de comer. Por el norte con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, por Brasil y Bolivia y el Océano Pacífico. Bueno, sabemos que limita con Colombia, limita también con Bolivia, limita también con Brasil, si no me equivoco, limita con Chile y Ecuador, ¿no? Ahí está. A ver, ¿puedes señalarlos en acá en el mapa? No me pides mucha información. Pero no se duerma en sus laureles, que estos insignes personajes de la farándula chola, como buenos peruanos, respondieron a una pregunta de rigor, aprendida y obligada a ser memorizada durante nuestros primeros años escolares. ¿Cuántos departamentos tiene el país, el Perú? Si no son 26, 28 y una provincia constitucional. 24 y una provincia constitucional, que es el Callao. Te va a resonar, ahí no sé. Sí, 24 departamentos y una provincia constitucional, que es el Callao. Conmigo, me vas a matar. Chicos, ayúdenme, yo no he estudiado. Entre emoción y ganas de pegarse un tiro en la cabeza, les propusimos indicarnos las respectivas regiones en el territorio patrio. Siempre con mapa en mano,
sin quebrantarse y hasta quemar el último cartucho de esperanza. Esto, primero comencemos con lo que conocemos. Esto es Lima. Claro. ¿Ya? Esto es Arequipa. Cuatro. Esto es Arequipa. Y Cusco. ¿Y qué es? Arequipa, Cusco. Pues no debe estar acostado. Esto debe ser Huánuco, no, mi amigo Huánuco. No, Puno. Puno. Huancavilica. No, este. Huancavilica. Huancayo. Pero si les fue un poquito mal en geografía, les dimos su último salvavidas, zambulléndolos en el mundo de las siglas. ¿Qué significa ONG? Más facilita. Organismos nacionales, organismos. ONG, organismos nacionales gubernamentales. Bueno. Organización. Me agarraste. Te agarro porque no estoy acostumbrado a la cámara y me pongo nervioso. Ya. Organización, naciones, este. ¿Cómo es? A ver, chicos, ayúdenme. A ver, la gente. No gubernamental, claro. Eso, ahí está. Por favor. Habiendo fracasado nuestro vano intento de encontrar buenas sorpresas en este recorrido, quemamos nuestro último cartucho, esperando sepan de la fundación que vela por la estabilidad económica de 187 países. Y no la confundan con alguna emisora radial. FMI. 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 No sé. Pues, a ver, FM, dial. FM. I A M. FMI. No sé. Federación Mundial de Información. FMI. Fuerza militar o fuerza femenina. No, fuerza militar independiente, algo así. Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sirve el Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional es una entidad donde está todo el poder, toda la economía, para poder solventar a los países de bajos recursos. Señores, culturícense. Dense un baño de cultura en mi piscina de la civilización. Un baño de conocimiento que podrá iluminarlos la próxima vez que tengan que respondernos a estas preguntas, con un bonus track que saca cara por los locales. ¿Cuántos continentes son? Son cinco. Son América, África, Europa, Asia y Oceanía. Luego de este intenso y sucesivo jalón de orejas para Andulero, esperemos le den una ojeadita de cuando en cuando a sus empolvados libros de geografía. No, agarren su libro poquita, lo que sea, por favor, no vayan a pasar el resto de su vida. Y que las veces que revisen un mapa no sea solo en búsqueda de direcciones, porque en el sexto día no aceptamos justificaciones. Me puedo haber equivocado por lo menos en algunas preguntas, pero es cuestión de nervios nada más. ¿Cuántos continentes hay? Pero soy bruta, cinco. Primavera, verano, otoño, invierno.